con alguien que lo vivió de cerca. Yo fui testigo. La charla con los protagonistas o testigos de hechos importantes. Yo fui testigo. La tarde libre para la charla. Paola Lorena Mendieta, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos allí en San Julián. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Bien usted? Bien, muy bien. Paola, bueno, ahora estás muy bien, ¿verdad? Sí, ahora estoy de 10, ya recuperada totalmente. Ha pasado lo peor. Decíamos al principio del programa que no solamente ha pasado lo peor por haber estado infectada con el COVID-19, sino también por algunas situaciones que tuviste que vivir allí en la comunidad de San Julián. Pero primero, bueno, quiero que te conozcamos. Tengo entendido que sos topógrafa, ¿verdad? Sí, verdad. Trabajo en minería, en Cerro Vanguardia, en el yacimiento. Hace 7 años trabajé de operadora minera con los equipos pesados y hace un año que estoy en topografía. Mira vos, bueno, un mundo protagonizado por hombres. Sí, totalmente. Hay muy pocas mujeres en la minería. Claro, ¿y cómo es esa relación? No, buena. Por suerte, los compañeros, somos todos uno, somos iguales. Mujeres y hombres son iguales, aunque nosotras somos menos, pero nos hacen sentir bien, amenas, cómodas. Mira vos, Paola, un yacimiento, ¿qué se extrae allí? Oro y plata. Ah, mira vos. Bueno, pero vamos a entrar de lleno en el tema. Vos sos la primera o una de las primeras mujeres que supera el coronavirus en nuestra Patagonia. ¿Cómo comenzó todo? ¿Vos estabas trabajando allí en la minera? ¿Cómo fue que te contagiaste? Yo realmente no sé cómo me contagié, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Yo subí a trabajar el 2 de marzo, bajé el 12 de marzo y el 17 de marzo comencé con los síntomas. En cuanto tuve los síntomas, quedé aislada en mi casa con mis dos hijos que son menores y hasta el 8 de abril, que fue el que me llegó el segundo hisopado negativo, que me dieron el alta, estuve en mi casa con mis dos hijos menores. Ajá. ¿Los primeros síntomas fueron fiebre, decaimiento, tos? Yo tuve fiebre, mucha fiebre y dolor de garganta, una angina bastante fuerte. Después los otros síntomas fueron que perdí el gusto y el olfato, no sentía olor y ni sabor. Y después dolores articulares y musculares. Esos fueron mis síntomas. Pero en ningún momento tuve tos ni me tuvieron que poner oxígeno para poder respirar, tampoco estuve internada, solo estuve aislada en mi casa. Ajá. Paola, ¿alguien más del plantel de ahí del yacimiento tuvo estos síntomas? Creería que no, porque como dijiste al principio de la nota, yo fui la segunda positivo en la provincia y la primera en mi localidad, que es Puerto San Julián. Y en el yacimiento, que yo sepa, que tenga conocimiento, no, hasta el momento no, es la única. Mira vos, pero además hay que aclarar, Paola, que vos no viajaste al exterior ni nada de eso. No viajé al exterior. Me decían que me había ido a Canadá con una descominera, no fue así, que había ido con mi marido al exterior, con mi novio no sé a dónde, con mi amante al campo, un montón de hombres. Eso fue lo peor de tener el coronavirus, que inventaron, que lastimaron, me lastimaron a mí, a mi familia, a la gente cercana
A mí nos lastimaron un montón, eso fue lo peor. Esta semana estuvimos hablando del tema con un antropólogo social, analizando estos comportamientos de la comunidad contra las personas infectadas, como culpándolas de lo que estaban sufriendo, es decir, un doble sufrimiento. Por un lado, los síntomas del COVID y por otro lado, estos comentarios de la sociedad, ¿verdad? Sí, lo que más duele es la discriminación, que no se dan cuenta que, bueno, es feo ya tener el virus de ser positivo, que igual la discriminación y las mentiras, ponele a mí, salieron audio de directamente del hospital, de un empleado del hospital, que gracias a él se enteró todo el pueblo y me enteré yo, porque todavía yo no sabía que era positivo, a mí no me había llamado la doctora, que todo el mundo sabía que yo tenía el coronavirus. Y bueno, ahí fue, esa fue la razón de que desató que todo el mundo opinara sin saber, sin conocer, sin cómo yo estaba. En el Facebook a mi nene le escribieron y le preguntaron si yo me iba a morir. Imagínate el daño que causan. No se dan cuenta la magnitud del daño. Y bancarnos todo eso, encima estar solos, sin que nadie nos pueda venir a ver, ni nosotros salir a ver. Y bueno, fue durísimo, pero por suerte y gracias a Dios y a toda la gente que me acompañó, nos recuperamos. Paola, además de sufrir esto y tener que defenderte no sé cómo, tuviste que tener medidas extremas de higiene y cuidado para tus chicos, ¿verdad? Claro, yo no daba más de fiebre y bueno, tengo una nena de 3 años y un nene de 11 que en ningún momento lo sacaron, estuvimos los 3 juntos del principio hasta el final y bueno, tenía que sí o sí levantarme, atenderlos y bueno, tener la precaución y las medidas de higiene. Claro, que no tuvieran contacto con nada tuyo, ni siquiera con ropas, con toallas, con nada. Lorena. Ay, me parece que hemos perdido la comunicación, la vamos a restablecer en un minuto nada más, porque nos interesa mucho este testimonio en primera persona de la primera mujer en la Patagonia que superó el coronavirus. Pero no solamente estamos hablando de salud. Quiero que compartamos la opinión de lo que ha sufrido esta mujer con sus 2 pequeños en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, a partir primero de la divulgación desde el seno del nosocomio de los resultados y luego la discriminación de la sociedad por haber contraído este virus. Ha sido realmente uno de los casos más dolorosos que hemos tenido en nuestra Patagonia en cuanto a discriminación, a la reacción absolutamente negativa de la población hacia una persona infectada por coronavirus. Esta semana hablábamos con el antropólogo social Juan Pablo Mata sobre estas actitudes de la sociedad realmente lamentables. Paola, los cuidados extremos con tus chicos para que no se contagiaran, ¿verdad? No, a mí la doctora me dijo que ellos, donde ellos compartieron conmigo, ya te decía, del 12 de marzo hasta el día de la fecha, ellos seguramente si le hacían el hisopado igual eran positivos, iba a salir positivo porque ellos estuvieron cuando estuve incubando el virus, cuando claro, tuve los síntomas después, entonces era evidente que si le hacían el hisopado salían positivos. Ellos tuvieron, ponele, mi nena la más chiquita tuvo tos y le dieron un jarabe y bueno, los síntomas fueron muy, muy leves y mi nene más grande tuvo fiebre, muy poca y le dieron paracetamol y listo. Por eso no fue, no hizo falta que le hagan el hisopado, pero los 3 fuimos en realidad positivos. Claro, y además Paola, bueno, cuando te dan el resultado de positivo tenés que empezar a pensar con quién estuviste en contacto, el resto de tus familias, tus padres, etcétera. Sí, lo bueno que yo cuando bajé de Franco me fui a una estancia con una amiga y mis nenes y estuvimos ahí, que es la estancia del hijo de ella,
y con el chico que cuida la estancia y la mujer, no fuimos muchas personas, y le hicieron el hisopado y ellos fueron negativos, igual estuvieron aislados para precaución, le hicieron el hisopado igual a mi mamá, porque tiene 77 años, y también le dio negativo, a una vecina que yo viajé con el nene, que lo llevé conmigo a la estancia, y también salió negativo, así que por suerte, gracias a Dios, no contagié a nadie, solo a mis dos nenes, que bueno, como te decía, estaban conmigo, estuvieron conmigo en todo momento. Paola, y ahora que ya te han hecho varios hisopados y han dado negativos, ¿qué experiencia te ha dejado para vos, para tu familia, haber pasado por este trance? Bueno, como yo digo, que antes pensaba que no había gente mala, y ahora me di cuenta que sí, que mucha maldad, que bueno, igual no sé por qué lo habrán hecho, ¿no? Porque este virus lo puede contraer cualquiera, en cualquier lado, y sin darte cuenta, y es horrible. Yo digo que es peor lo que me hizo la gente que tener el virus. Fue horrible, fue algo que no se lo deseo a nadie, y que ponele hace unos días decían que posiblemente habían dos casos más en San Julián, y gracias a Dios yo decía que no, que le dé negativo, y sí, salieron, el resultado le dio negativo, y yo más que nada por bueno, por esto que te digo, por el desprecio y las humillaciones y demás que te hacen algunas personas, no todas, pero bueno, no, es horrible. Yo digo que ojalá no le pase a nadie ni a ellos, porque bueno, nadie está libre, pero ojalá que no. Absolutamente. ¿Has vuelto a trabajar? No, porque en el trabajo están volviendo a trabajar paulatinamente. Ajá. Tuve un grupo y bueno, baja otro. Ahora hoy baja el grupo que trabaja conmigo y sube el contraturno. Yo creo que la semana que viene, cuando baje mi contraturno, ahí nos van a llamar. Igual están llamando de a poco porque no podemos compartir la habitación. Tenemos que mantener la distancia y bueno, así son grupos reducidos que están subiendo. Pero yo creo que en pronto sí me van a llamar, porque ya estoy de alta y me siento bien. Claro, respetando el aislamiento y la cuarentena, ya tenés una vida normal, digamos. Sí, ahora respeto solo la cuarentena. Puedo salir, claro, a comprar cuando necesito o pagar impuestos. Antes no, antes me agarraban y me iban a comprar y me dejaban las cosas afuera de casa, y una vez que se iban, yo podía salir a buscar la mercadería. Claro. Eso fue mientras estuve aislada y hasta que me llegó el alta. Paola, y además estás aprovechando estos días para estudiar también. Sí, estoy aprovechando estos días para todo. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando a lo que me dedico, topografía. Trato de ver en internet mucho y, ajá, sí, y quiero empezar a hacer unos cursos online y nada, estoy abocada a eso. Y a pintar la casa, arreglar la casa y todo, sí, eso. Estamos arreglando la casa. Justo acá está mi electricista preferido. Ah, sí. Me está arreglando la luz, así que bueno. Estamos acá con mi hermana y mis nenes. Bien. Paola, yo te agradezco mucho que nos hayas recibido allí en San Julián a esta hora. Queremos acompañarte en esta nueva vida, porque seguramente, bueno, después de este trance estás mirando la vida de otra manera, ¿no? Sí, le das más valor a todo, al afecto, a la vida misma, ¿no? La ves diferente. Yo, no, es como que volví a nacer cuando me dieron el alta, es porque vos ves en la tele que todo, que se mueren, que esto, que la pasan tal mal, y bueno, yo por suerte fue leve y tuve la suerte de recuperarme pronto y que me den pronto el alta igual. No me quiero imaginar. Sí, tuve mucho miedo a que, claro, mi hijo le pase algo malo y me lo saquen o algo, y yo pensaba en ellos nomás, en que ellos estén bien, en que no me lo saquen y que tengan salud y nada.
mucho miedo sí tuve. No me quiero imaginar lo que serían esas noches con alta temperatura, con fiebre, pensando en eso, ¿no? Oh, fue, sí, fue horrible. Llegó, que menos mal que el resultado positivo llegó tarde, que cuando me llegó el resultado yo ya estaba bien, porque si me hubiese llegado el resultado cuando yo estaba con los síntomas, hubiese sido diferente. Más todos los mensajes y audio y demás que tuve que soportar y estando sola. Paola, te agradezco mucho, me tengo que volver a Neuquén desde San Julián. Un abrazo fuerte y te acompañamos en esta nueva vida. Bueno, gracias y saludo a mi familia, que tengo familia ahí en Neuquén. ¿En serio? Mi familia, sí, Sesnik, no sé si lo conocerán, bueno, ellos son mi tío, Paul, y mis primos, Matías, Patricio, Paula, tengo familia allá. Mirá vos, bueno, no sabía. Un abrazo grande, Paola. Otro para usted. Muchas Adiós. Gracias. No, de Adiós. Nada.